parece. Que veas un correo. ¿Aquí te quedas conmigo? ¿Te quedas conmigo? ¿No? Bueno, sí.
El Señor nos convoca para tener un encuentro con Él en la Eucaristía, en este tercer domingo ordinario. Elevemos nuestras plegarias de alabanza y gratitud. Al celebrar este día del Señor, nos ponemos de pie. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos la Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por tu Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive
Dios ordena a Jonás que se encamine a Nínive para proclamar la misericordia a un pueblo que le parece aborrecido. La lógica divina dista mucho de nuestra visión humana. Escuchemos. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían en su palabra, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Al Señor que nos ha mostrado su amor y la misericordia, respondámosle cantando: descúbrenos, Señor, tus caminos. Los que están alegres como si no se alegraran, los que
El Señor llama a quien quiere. El núcleo de sus primeros discípulos nació de la determinación de este grupo de pescadores que se aventuró a seguir. Aclamemos al Señor con nuestro canto, puestos de pie. Que sus padres habían enseñado
ora è il padre che ha entrato con la sua gloria e si via, poi per Dio che la sta vostra risposta. Però también venía con otra idea. Israel es exclusivo de Dios y no hay otro pueblo fuera de este. Y este autor, esta lectura que escuchamos, que no es el autor del siglo VIII, estamos en el siglo V antes de Cristo, y va a hablar contra ese exclusivismo del que hablaban los judíos. Nosotros somos los únicos poseedores de la salvación. Y Jonás aparece en evidencia que no. Y por eso empieza el autor diciendo: y Jonás fue enviado por Dios a una ciudad, allá en Asiria, una ciudad muy grande llamada Nínive. Sufrió 3 días para atravesar aquella ciudad, pero lo único que decía el profeta, se nos cuenta el autor, en 3 días Nínive será destruida, es todo lo que dice. No invita a la conversión, se molesta con Dios, porque Dios perdonó a aquel pueblo, porque el pueblo de Nínive, aquel pueblo de Nínive, que no conocía a Dios, pero se convirtió de su camino, se convirtió de sus conceptos que tenía de salvación, porque solamente Marduk era el único Dios. Y ahora va a hacer caso al Dios de los hebreos, que dice: arrepiéntanse, dejen su mala vida, dejen sus conceptos de salvación, que solamente ustedes, como dicen los judíos, son los únicos que se van a salvar. La salvación es para todos. Dios vio aquel arrepentimiento del pueblo, cómo se cubrieron de ceniza, y la ceniza era un símbolo de conversión. Se sentaba en la ceniza, se ponía la ceniza en la cabeza, ayunaba, tocaba sus ricas vestiduras, vestía de sacar, y Dios se arrepintió, cambió su forma de pensar. Entonces, Dios puede cambiar, claro que puede cambiar su forma de pensar. Viendo que aquellos hombres de Nínive se arrepentían directamente con el rey, decide no castigarlos. Y esta es la lección que este hombre, que no sabemos quién haya sido, toma el nombre de Jonás para decir: fíjense cómo Dios perdonó a los ninivitas que se arrepintieron. Dice el Evangelio de San Marcos que Jesús, después de la muerte de Juan Bautista, estuvo viendo quedarse al sur del Jordán y se va al norte, a Alta Galilea, y allí empieza su predicación. El reino de Dios ya está, pero es necesario que tomemos otros conceptos muy distintos a los que estamos acostumbrados. San Pablo diría después: el tiempo apremia, el tiempo ha terminado. Hay que estar en este mundo como somos criados. Hay que disfrutar de él como si no disfrutáramos. Hay que comprar como si no compráramos, etc. Pablo invita a cambiar estas maneras que a veces nos atan, no nos dejan vivir como Dios quiere. Tiempo es pasajero. Hay que estar abierto a los que no estuviéramos. Por tanto, hay que repensar nuestras formas de ser, nuestras formas de pensar, de cómo sentir la vida y hacer lo que el Señor nos pide. ¿Y qué pide el Señor? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Son las palabras que escucharemos en unos pocos días, en medio de ceniza. Recuerda que eres polvo, que todo pasa, pero arrepiéntete y créete en el Evangelio. Es la declaración que nos da hoy esta liturgia del domingo tercero del tiempo ordinario. Conversión. Dios quiere de nosotros conversión. Dejar nuestra vida, repensar. Que somos mejores que ayer.
ojalá mañana sea lo que fuiste por ello. Porque todos, creo que todos tenemos amor a los dicen, por eso hay que dejar esas formas de vivir, de ser, de pensar y pensar como el Señor quiere que nos quede. Hacemos la oración, pues decimos, creo en nuestro Dios, Padre amoroso, Creador del cielo y de la tierra, de todos los siglos de su vida, creo en nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Dios, nacido de la madre de los siglos, Dios de Dios, Dios de luz, Dios de la vida de Dios verdadero, engendrado por la tierra, en la tierra de la naturaleza del Padre, quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, thank you.
Cristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y somos siempre darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo en esta obra de la naturaleza caída, padeciendo en la cruz por nuestros pecados, resucitando entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Francisco Torres de Vergara y por las ánimas del purgatorio.
de misericordia en todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposa, José, los apóstoles. Vimos Claudia y el Hijo por la salud del presbítero Luis Alfonso, cumpleaños de Carmen Rico Santos, Ana del Carmen Díaz Gil. Y cuando siguieron de amistad a través de los tiempos, que estamos con Cristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, el potente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo y siguiendo su enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días, para que ayudamos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegiendo toda la tribulación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Demos un saludo más. Thank you.
Bien. Oremos. Concédenos, oh Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por ese futuro de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a despedirnos en el nombre de nuestro hermano. Vamos a unirnos en el nivel de la sepultura al cuerpo de nuestra hermana María de Dios, Socorro, Flores y Ríos. Y fieles de la costumbre cristiana, haremos pidiendo a la fe a Dios que en Dios estamos vivos, que anhela su alma entre sus santos y que este cuerpo que hoy vamos a enterrar lo resucite en un día lleno de vida. Que en el momento de la misa se nos sea glorioso para nuestra hermana, para que llene la muerte absuelta de sus culpas, reconciliada con el Padre, llevada a su corazón del buen pastor y agregada al centro de la gloria eterna, disfrute para siempre de la gloria eterna de los movimientos santos. No tengas en tu mano, Cristo murió. El Señor te protegió durante tu vida. Por eso esperamos que también te librará en tu último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado, y el agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo nos lo recordará. Acoge las oraciones
Buenas tardes a todos. Queremos darles, más que nada, muchas gracias a todos por habernos acompañado, apoyarnos en entender su curiosa misa para nuestra querida María del Socorro Ríos. La familia Ríos les da un millón de gracias a todos. Muchas gracias y le damos un fuerte aplauso. ¿Qué les parece? También bien creado y están los dos. En el pantalón, si quieres, por favor. Mi crea ya está cambiando. No te le pongo. Lo está amarrado bien y ya está. Ahí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo le fue? Pues bien, no sé qué nada. Nada. Pero, ella se llevó 11 y ellos dos, 4. Y de acá vinieron por nosotros, Pedro. Kenia y yo. Sí. Yo le dije que me para trabajar de tema para usted. No, pero acá. Sí. De las tarjetas yo le había dicho al muchacho que mi hermano, no, que lo dejara al último, lo puso primero. Y fue lo que no, ni cuenta me di, pues, hasta que ya me entregaron. Están bien cargadas, las cosas están bien rápidas. ¿Qué? ¿Cuál es el seguimiento?
Ya estoy recuperando, no me toco cerca de con Luis ni con Marcos. Ay, mejor, más vale, son de... Aunque no quieran, se metan. Sí, nomás no se meta uno porque luego empieza a mover la con... Yeah.
Thank you.
Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, la Señora, por vos, que la de Juan, que la buena, 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 que la buena,
Padre Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor. Santa María, Madre Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor. María, llena de gracia, Señor. María, Madre Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por mis pecadores, ahora nuestra muerte. Amén. Gracias.
María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Ave María, llena de gracia, Señor, por los Salve María, llena de gracia, Señor, es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, 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 por allí, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor, es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, 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 Santa María, Madre de Dios, 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 Madre de
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y sea como tú eres en el cielo. ¿Se me grabó? Ya. Thank you.
Gracias.
fuerzas para regalar el saludo a los enfermos y a los pobres, a todos los que están en la tierra. Y este es el santuario que nos reina por completo, que toda la cristiana abracemos por su medio, y de la verdad de Dios y gozar de su compañía en el cielo. Amén. Padre Señor, suerte nos descansa, que descanse en paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Señor mío, Jesucristo, Hijo de Dios verdadero, ahora que está en tu presencia, que le perdones, te ruego, dale Señor su eterno descanso, que descanse en paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Contigo bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Señor mío Jesucristo, Hijo único de Dios verdadero, ahora que está en tu presencia, que le perdones, te ruego, dale Señor su eterno descanso, que descanse en paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Thank you.
Thank you.
Sí, le tiene que hacer. Saliendo si quieres. Ahí te vamos a dar derecho. Al hombro, ¿eh? Al hombro, más. Fácil, ¿eh? Pero es que ahí nos quedamos dos. Espéranos, si quieren, de aquel lado. Si quieres subir, que viene el tumba. Ahí para que se lo pase, ¿sí? Mira, puede pasarme desgada. Mira. Sí, desgada. ¿Qué no está nadie? ¿Sí sacaron a Pedro? ¿Hasta acá no, Pedro? ¿Para traerlo para acá? ¿Traerlo para acá?
cabe. Sí cabe. Pásame la banda. Gracias. Va, te voy a quitar esto, lo vamos a poner en la regla. Ah, sí. Mucho, no, que me canso. Vamos a quedar bien limpios. Angelia, no hay nadie. Nada, nada. No hay nadie. Ya se fue. Ya se fue tu viejo. Toma. Ya se salió. ¿Está abajo? ¿Está abajo de la plancha? No. Si quiere dejársela al muchacho, usted como gusta. Lo miren más fuerte. Suelta el rollo, ¿no? Y así lo voy a dejar. Uno nomás que quite la regla. ¿Tú dices? ¿Se vio? Una, dos, tres. Ya. ¿Te recuerdas las bandas? No, no, no. Espérame, hay que emparejarlo. Vale. ¡Lome! Cabrón.
hace eso, no, no me haga ver, pues ahí está un señor abajo. Ya, vámonos. Porque ahí nos quieren echar también, ¿eh? ¿Qué viene hecho yo? ¿Qué más les pone, Tomás? Sí, nomás.
¿Y en la esquina sí va a quedar? Ahorita le voy a poner un pedacito de... ¿O se va para abajo? Sí, es que se va lo mismo, por favor. Oye, y como para arreglar esto, ¿uno solo lo hace o tiene uno permiso? Puede permiso o no. Ahora creo que 500. Puede traer más o le puede. Que venga a Salvador o así, a ver con quién. Pero te digo que mañana que venir, pedir un permiso, ver por cuánto tiempo nos lo dan. Mira cómo está. Thank you.
quiere cargar, la mejor dicho. La pone aquí. Aquí, por tu ayuda le agarré la sombrilla, se va a cansar. Si no la Sí, pues está ligero, ¿eh? Me dijo, ¿te vengo a pegar el libro? Sí. ¿Verdad? A ver, dámelo. Pero no se la ven. Es que si lo pongo aquí, se viene para acá, mira. Pues se está cayendo.